bienvenidos en este viernes, en esta mañana, a su programa favorito, Cocinando y Hablando. Nosotros felices de poder estar junto a ustedes a través de la pantalla y de poder llevarles nuestro contenido. Hoy les voy a adelantar que voy a ser breve en esta presentación porque tenemos la casa llena. Esto está full hoy, así que usted no se lo pierda. Vamos a darle la bienvenida de una vez a Aneuris, Oscar y nuestra invitada especial que se encuentra en la cocina, Katy. Buenos días para todos. Cassandra, buenos días. Hola, familia que de inmediato conecta con Cocinando y Hablando por Canal 25. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sumamente feliz y complacido de terminar esta semana con cada uno de ustedes. Hoy tenemos visita en casa. Tenemos nuestra así ganadora, es Katy, desde Baracoa, si no me equivoco, quien el viernes pasado, nuestro querido chef Oscar, estaba haciendo una fusión ahí con el hacerte que cuida tu corazón, hacerte Betty. Ella capturó la imagen y la envió y, por supuesto, ganó. Vamos a conectar con la cocina, Oscar. Buenos días. Buenos días, damas y caballeros. Espero que estén bien. Señores, tengo a Katy, mi ganadora de la canasta de aceite Betis. Recuerden que estábamos rifando una canasta. Yo solamente el viernes tuve que decir, tira una foto en el momento que yo esté cocinando con el aceite. Inmediatamente, Katy tiró la foto y me la envió a mi DM y fue la ganadora de esta canasta. Y hoy nos va a preparar lo que es un locrio de camarones. Buen día, Katy. Muy buenos días, encantado de estar aquí, de ser la feliz ganadora. Eso es bueno. Katy, ¿cómo fue que tú ganaste? Capturando la imagen y subiendo la Insta. Exactamente, te quitó tres personas y inmediatamente ganó. Eso es fácil. Sí. Así que tenemos más concursos para ustedes. Katy, vamos rapidito, ¿qué tú nos vas a preparar el día de hoy? En el día de hoy vamos a hacer un locrio de camarones con unos fritos verdes. Y los camarones siempre va a llevar el mejor aceite extra bien en el mercado. Aceite Betis, el verde que cuida tu corazón. Yeah. Oscar, el mío se me está acabando, gracias. Mira, repórtate. Hoy tenemos visita en casa, nos visita un joven talentoso de nuestra ciudad de Santiago, John Cruz, de la obra Entre Rejas. Con él vamos a conocer todos los detalles de esa majestuosa obra que va a estar presentando. Me encanta cuando nuestros amigos, nuestros talentos de Santiago se desarrollan y crecen en diferentes también facetas. También vamos a tener al subdirector de Inespre. Más adelante vamos a estar conversando con él de algunos temas de interés para el público. Así que usted no se lo pierda porque esto está muy, muy interesante. Y más en la cocina, señores, un arroz con camarones. Oscar está feliz porque no va a cocinar. Pero mientras tanto, como les dije que hoy tenemos muchísimo, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a ver la palabra de hoy. Ahora sí, ahora es, ahora sí. A cocinar un locrio de camarones. Katy, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los camarones, obviamente. Ajíes picaditos de colores, pimentones, cebolla, sal, pimienta, salsa de tomate, adobo, recaíto, un plátano para freír. Y el arroz. Y el arroz. Pues entonces, Katy, vamos a comenzar a cocinar. Lo primero vamos a utilizar, ¿qué es? El aceite Betis. El verde. Verde que cuida tu corazón. Exactamente, por eso fue, por eso fue que ella se ganó su canasta. Claro que el aceite Betis es el que cuida nuestro corazón. Claro que sí. Exactamente. Mira, Katy, luego vamos a poner. Importante. Vamos a saltear los camarones. Salteamos camarones mismo. Que están condimentados con un poco de ajo, sal y pimienta. Perfecto. ¿Y qué tiempo le vamos a dar de cocción, Katy, los camarones? 3-4 minutos. 3-4 minutos. Estos camarones ya es, no están precocidos, están crudos. Solamente le vamos a dar de 3 a 4 minutos. Luego que estén rosaditos, como había explicado ayer, lo vamos a sacar. Luego vamos a introducir lo que es los pimientos, la cebolla y un poquito de ajo.
¿Verdad que sí, Katy? Exactamente. Mientras, a mí me gusta saltearlo. ¿Verdad? Saltearlo. Exactamente, hacemos un salteado. El salteado quiere decir que se cocina por fuera y por dentro queda crujiente. Especialmente se utiliza para los pimientos, las hortalizas. Hortalizas son todo lo que tiene que ver con vegetales, pero también lo hacemos con los camarones o un tipo de pescado. Mientras cocinamos aquí y vemos el siguiente paso...